Estoy aquí con Rodrigo Ocampo Soria, que es politólogo, es un hombre muy, muy conocedor del mundo político de México, pero también dentro de lo que es la óptica de la sociedad, como un hombre activo, social, un inquieto. Y ahora que empecé a hablar de la convocatoria en el Instituto Nacional Electoral para la conformación de la Constitución Política del Estado de la Ciudad de México, creo que Rodrigo es un hombre que nos puede dar muchas luces sobre lo que aquí no veo muy claro. Y me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Pedro, muy bien, gracias. ¿Qué tan necesario es esto de hacer de la ciudad, del Distrito Federal, un estado? Pues mira, tiene dos vertientes. Para nosotros los ciudadanos, en términos estrictos, la reforma de política del DF no fue más que una burda repartición de los intereses políticos entre los partidos. O sea, ¿qué están haciendo desde la perspectiva ciudadana? Se están empezando a repartir las canicas para 2018 y están empezando a sentar bases políticas para lo que viene, ¿no? Y esto... ¿Fue una iniciativa del PRI? Fue una iniciativa, yo creo, del jefe de gobierno en conjunto con el PRI, con los Pinos particularmente. Creo que tenemos que empezar por ponerle nombre pues a sí, las cosas, ¿no? Pues sí. Entonces creo que fue una iniciativa ahí pactada de la jefatura de gobierno con los Pinos. Y lo que viene realmente es nada más un pacto, pero creo que hace falta resaltar este tema, Pedro. Ahorita yo creo que la hegemonía que está teniendo la figura presidencial de nuevo, o que intenta tener por los medios de la represión, se está haciendo patente, ¿no? Vemos a una cantidad de gobernadores alineados al presidente, pero además vemos que es un escenario donde la misma presidencia de la República ejerce acciones de represión y de contención de liderazgos sociales, de participación ciudadana. Digo, tú tendrás tu propia experiencia en ese sentido, Carmen Aristegui, el doctor Mireles, todos los que han pasado por un proceso de represión y de silenciamiento, y que de alguna manera pues hace que los gobernadores empiecen a actuar estratégicamente, digan, pues mejor no me pongo con Sansón a las patadas y me vuelvo servil en vez de ser una oposición. Entonces, estamos viendo una decreciente oposición donde en realidad los partidos no van a ser la oposición, tenemos que ser los ciudadanos. Y en ese sentido, pues creo yo que los ciudadanos ya estamos en un estado de desesperanza, Pedro. Estamos hasta la madre, dices tú. Pero yo creo que vamos un poquito más allá de ello. Estamos en un estado de desesperanza donde ya no vemos una solución. Y creo yo que la solución no es otro mecanismo político, no es una reforma política. Creo yo, y perdón para todos los de tu generación y que muchos serán tus radioescuchas, se requiere un cambio generacional en la política. Ustedes, de alguna manera, en su generación han crecido con formas políticas, han crecido con ciertos parámetros de lo que debería ser la política, de lo que es correcto, las formas, dice Memo Rentería, lo que deberíamos ser políticamente incorrectos. Pues yo creo que lo correcto es ser políticamente incorrectos, sí, en el sentido de la política que conocemos. Basta de ser serviles, basta de agachar la cabeza, basta de palabras como señor presidente y agachar la cabeza. Yo creo que tenemos que ser los ciudadanos los que empecemos a tomar las decisiones. Y en ese sentido, con tristeza, vemos una reforma política del DF, donde las candidaturas independientes, que pudieran ser el único cauce hacia la participación ciudadana real, pues tienen una cantidad de trabas y se vuelven una figura inclusive absurda. Fíjate, Pedro, para ser candidato independiente en la Ciudad de México necesitas cuando menos 73 mil firmas, un poco más de 73 mil firmas. El 1%, ¿no? El 1% de la lista nominal del Distrito Federal. Ese mismo número de firmas y mucho menos lo llegas a necesitar en la mayoría de los estados para ser candidato independiente, aun cuando te pidan el 3%. Entonces tú imagínate, para ser un asambleísta constituyente de esta nueva constitución que se va a generar para la Ciudad de México, que además va a ser una labor honoraria, es decir, no vas a recibir ningún pago por ser asambleísta constituyente, tú tendrías que tener 73 mil firmas, el 1%, todas con copia de la credencial de elector, que eso simplemente en términos logísticos te representa una inversión grande. O sea, para tener 73 mil firmas, los que hemos vivido el proceso de candidaturas independientes, necesitas un equipo enorme de gente que te ayude a la logística, desde lo más simple que a veces no consideramos, que es machear las 10 credenciales de elector con la cédula de las firmas. Eso te lleva a una logística impresionante, no se diga si no traes fotocopiadoras en la calle, que nadie las traemos. Si traes con los celulares, tomas la foto y después te llegan unas fotos, cuadra a ver cuál es el reverso y el anverso de cuál, y después imprime. O sea, es una cantidad de temas que son
obstructores de la participación política, Pedro. Ahora entiendo que también hay que poner el nombre completo, completito. Es decir, si pones no sé, Juventino Sánchez, ya no fue completo porque le faltó el Rosales. Eso es en el segundo momento, cuando ya es la elección. Ya. Fíjate, eso es, yo creo que de lo más burdo que pudo haber tenido la reforma política. Si un candidato independiente logra su registro como candidato independiente, logró sus firmas y todo el rollo, llega a la boleta electoral, no apareces en la boleta electoral, va a haber un espacio en blanco para que la ciudadanía ponga el nombre completo del ciudadano independiente por el que desea votar. Y dice, la reforma que debe ser indubitable. Es decir, si yo, que me llamo Rodrigo Campos, ponen Rodrigo Campos, que es bien común en mi nombre, pues ya no es tan indubitable, ¿no? Entonces, es una cantidad de absurdos, Pedro, y ayer se discutió toda la tarde, como desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos, en el INE, toda la reforma. Y curioso, porque los partidos políticos siguen en su estado soberbio de querer restar participación ciudadana. Un tema que les dolió mucho es que el financiamiento, Pedro, ahora para las candidaturas, el financiamiento público, una vez que se logre el registro, viene igual. Lo mismo va a obtener Movimiento Ciudadano, lo mismo va a obtener Encuentro Social, que el PAN, que el PRI, que el PRD, más o menos ahí como 10 millones, y les dolió impresionantemente. Hasta el punto en que el PRD dijo, el Morena dijo, mejor ni los quiero. Yo ni los quiero. ¿Sí? ¿Así? Les dolió. Y en ese sentido también hay la misma bolsa para candidatos independientes, pero esto a la vez disuade que haya muchos candidatos independientes, porque están los 10 millones entre los que logren el registro. Entonces, si 60, que es el número tope, logran el registro, pues entonces se van a dividir los 10 millones entre 60 y te toca de a poquito, ¿no? De nuevo. Entonces, ¿qué incentivos hay para generar más participación ciudadana? Pues no los hay, Pedro. No los hay. Y cada vez se ponen más trabas al asunto, pero de todas maneras, con todo, sí, bueno, se acaba de ir un presidente municipal independiente ahorita. Sí, claro. Y siento que la ola apenas está empezando a cobrar lo que llaman los oceanógrafos celeridad. Está empezando a tener cuerpo, está empezando a formarse. Pensamos sobre este estado de la Ciudad de México, que para fines prácticos ciudadanos, esto nos hace una ciudad con una administración más cara. Claro. No pienso que sea más eficiente, que vaya a hacerlo. No. No creo que sea de utilidad para nosotros y pienso que es inoportuno, es oneroso, es desviado, no es ciudadano y es inconveniente a todas luces para la capital de la República Mexicana. Ya lo decías, Pedro, hace unos minutos en tu programa. Estamos luchando, o estás luchando, y en esa lucha te acompañamos varios, contra las plurinominales. La Asamblea Constituyente se va a conformar de puras plurinominales. Puro plurinominal. O sea, la gente no va a votar por candidatos, va a votar por partidos. O sea, es de verdad una burda repartición de intereses. Es una aberración total, porque los 60 y los 40, unos claro, son designados por el presidente, por el jefe de gobierno, por el Senado, por la Cámara de Diputados, y los otros por los partidos políticos, la exacto, parte que les toca. Exacto. Entonces ahí está conformada la Asamblea Constituyente con puros intereses y puras fichitas. Se acompaña a minellochange.org/U/ a los pluris. Ahí está. Kate del Castillo. Firmada por un servidor, en donde se presenta este campo, en donde está el nombre, tu apellido, tu correo electrónico, el país desde donde estás emitiendo el voto, el código postal, una explicación, si es que la quieres dar, de por qué estás firmando por no a los pluris, una forma de compartir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y la firma, que es electrónica. Estoy alarmado porque llevamos una semana y no llevamos muchos votos, llevamos muy pocos votos. En este momento me los van a dar. 33.800. Llevamos 33.800 votos. Toda la vida es relativo. 33.800 invitados en una fiesta, pues es un pachangón. Pero para una ciudadanía involucrada en un movimiento que tenga como objetivo esto, yo estoy completamente convencido que estamos cortos. La vez pasada obtuvimos 7 millones. No creo que este país se me canse, ¿eh? Yo no quiero pensar que se me canse y no lo voy a aceptar. Y por lo mismo, o le entramos o le entramos. Y aquí hay gente convencida,
como Rodrigo Ocampo Soria, que es un hombre que como analista político, pero al mismo tiempo como un inquieto de la sociedad, está presente dándonos a conocer un punto de vista sobre esta Asamblea Constituyente aquí en la capital de la República Mexicana para un proceso que, desde el punto de vista estricto, no tiene mayor utilidad. Gracias por estar aquí conmigo, Pedro, Rodrigo. Muchas gracias, estamos en contacto. Gracias, gracias por tu presencia. Hacemos un corte. Amigos, aquí regresaremos. No tengo nada último.